El Tribunal Regional del Trabajo ha declarado ilegal la huelga de los conductores de metro de Sao Paulo que se prolonga por espacio de cuatro días. El Tribunal Regional del Trabajo de Sao Paulo juzgó la huelga abusiva, pero por la tarde en asamblea vamos a votar si continuamos o no con la huelga, dijo a AFP el portavoz, un portavoz del sindicato del metro. El tribunal ha impuesto a los sindicatos de los trabajadores del metro y de los ingenieros una multa de 100 mil dólares al día por el paro. Este domingo, esa con tilde o paulo amaneció con cuatro líneas del metro a medio rendimiento. A las 14.00, hora local, los sindicatos del metro tienen prevista una reunión para decidir si continúan con la huelga. La huelga ilimitada de conductores de metro, que empezó este jueves, ha provocado grandes embotellamientos de más de 200 kilómetros en los últimos dos días. Los conductores se muestran insatisfechos por el aumento salarial anual de un 7,8% que le propone el gobierno brasileño y insiste en un reajuste del 16,5%. El 12 de junio ESA con Tildeo Paulo acogerá la ceremonia de apertura del Campeonato Mundial del Fútbol que visitarán 60.000 espectadores, entre ellos jefes de 12 países y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Supuestamente, la mayoría de espectadores tendría que llegar al Estadio Arena Corinthians en Metro. A razón por la que las autoridades están elaborando un plan de acción para el caso de que los trabajadores del metro sigan protestando el viernes que viene anunció en una conferencia de prensa el ministro de deporte de Brasil Aldo Revelo informa a la agencia y tartas.